Gracias, Morphle. Terminamos. Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Morphle. ¡Genial! ¡Soy un gato! Ahora no podrás alcanzarme. Intenta atraparme ahora. ¡Idea, Morpho! ¡Juguemos a ser dinosaurios! Ya sé qué dinosaurio quiero ser. ¡El más grande de todos! ¡Wow! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡No! ¡El invento se rompió! ¡Ahora no podré regresar a mi propia forma! ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Morpho, transfórmate en una grúa! ¡Gigante! ¡Wow! Lo siento mucho, profesor Rashid. Rompí su invento. Y ahora no puedo cambiar de forma. Está bien. Lo arreglaré en un momento. Profesor Rashid, de ahora en adelante dejaré las transformaciones a Morpho. Hola, oficial de policía Freeze. ¿Qué hace aquí tan temprano? No podía esperar a recogerte. Vámonos. Voy a llevar a Mila a la cárcel. ¡Mila! ¡Triciclo! ¡Mila en la cárcel! ¡Morphle necesita sacar a Mila! ¿Qué? ¿Por qué voy a recibir... esta ni siquiera es una multa real? Realmente no me gustaría estar aquí por mucho tiempo. ¡Morphle tiene que ayudar más al policía! ¡Fuera! ¡Fuera, dije! ¡Salgan de mi jardín! ¿Qué estás haciendo aquí, Morphle? ¿Qué estás haciendo? ¡Fue malo con los pájaros! ¡La patrulla Morphle lo llevará a la cárcel! No puedes simplemente llevarte a la gente a la cárcel, Morpho. ¡Oh, no!
Eso fue realmente gracioso. ¡Oh, qué mal! ¡Mucha basura! ¡Eso fue genial! ¿Eh? ¿Dónde están todas mis llantas? ¿Qué? ¡Una multa por tirar basura! ¡Wow! ¡Usted no puede estar en el pasto! ¿No puedo recostarme en el pasto en el parque? Pues entonces... ¡Morfin le pondrá una multa! ¿Qué diantre sucede con los niños hoy día? ¡Eso fue fantástico! ¡Verdaderamente fantástico! ¡Genial! Y siempre recuerda... ¡Nunca ir a prisión! ¡Nunca ir a prisión! ¿Ah? ¿Morpho? ¡Mila! ¿Ya no estás en la cárcel? No, nunca estuve en prisión. El oficial de policía, Freeze, me trajo a conocer la comandancia. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puedes simplemente poner a la gente en prisión, Morpho! ¡Me divertí mucho con nuestro pequeño amigo rojo! ¿Te gustaría oír un cuento? Mientras el muchacho caminaba hacia la casa, la puerta se abrió por sí sola y él oyó una voz aterradora. ¡A Morphle no gusta el cuento! ¡Wow! Es difícil complacerte hoy, Morphle. ¿Hacemos un viaje a la playa? ¡Eso siempre te alegra! ¡Mover! ¿Eh? ¡Morphle, cuidado! ¡Disculpen! ¡Construyamos un castillo de arena, Morphle! ¿Ah? ¿A dónde vas, Morphle? ¡Ah! ¡Listo! Ah, vayamos a otro lugar. ¿Cuánto se divierten, Morphle?
bien. ¡Palomitas! ¡Deliciosas palomitas! ¡Vaya, vaya! Tú sí que estás hambriento, ¿no es cierto? ¡Wow! Morphle, ¿desayunaste esta mañana? ¡No! ¡Morphle no querer desayunar! ¡Morphle querer jugar! Así que por eso has estado de mal humor todo este tiempo. ¡No has comido nada! Bueno, Morphle, a comer. ¿Te sientes mejor ahora que has comido? ¡Sí! ¡Ahora más contento! ¡Construyamos un gran castillo de arena! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! Bueno, esta es Aqualie. Sus poderes mágicos le permiten nadar donde quiera, incluso cuando no hay agua. Sí, exactamente lo que estábamos buscando. Aqualie, haz una corriente de agua que vaya directamente a la ciudad. Finalmente podemos hacer travesuras lejos del mar. Ahora podemos robar todos los juguetes que queramos. Y podemos robar todo el helado que queramos. Me encanta el helado. ¡Piratas! Y ahora podemos destruir castillos de arena que no están en la playa. ¿Pero cómo navegan su barco por la ciudad? Morphle, transfórmate en un bote también. ¡Mila! ¡Morphle! ¡Esos piratas tienen a Aqualie! ¡Usen el aro mágico transportador de mascotas! ¡Aqualie! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un delfín! ¡Logramos! ¡Yay! Pero, ¿a dónde se fueron esos piratas? ¡Ay! ¿Por qué nos pasó esto? Hacía demasiado calor. Fácil viene, fácil se va.
lo que buscabas. ¡Oliste a los otros perros! Sí, pequeña niña. Esta es la carrera anual de obstáculos para perros. Tu mascota también puede participar. ¡Compitamos, Morphle! ¡Ah, vamos, Sammy! Tú puedes ganar esta carrera. ¡Hola, Constructor Lawrence! ¿Qué sucede? Mi pequeña Sammy ya no quiere participar en la carrera, porque los perros grandes la tratan mal. ¡Pobre Sammy! ¡Buen trabajo, Barky! No tengas miedo. Morphle no es malo. Mira. ¿Eso es, Morphle? Juguemos con Sammy. Así ella dejará de pensar que das miedo. Oigan, muchachos, esa era nuestra pelota. ¿Nos la pueden devolver? ¿Lo es? Bueno, el que la encuentra se la queda. Si realmente la quieren, ¿por qué no intentan tomarla? ¡Transfórmate en un T-Rex! ¿Están listos todos los perritos? 5. Llegamos tarde, Morphle. 4. Pero aún es posible que Sammy pueda ganar. 3. 2. 1. ¡Ya! ¡Buen trabajo, Barky! ¡Oh, no! ¡Dales una dosis de su propia medicina, Morphle! ¡Oh, hurra! ¡Lo lograste! El premio es para este pequeñín, que venció a los participantes más grandes. ¡Hola! Hoy, Morphle y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. Morphle, transfórmate en un pincel. Ahora pintemos animales que tengan estos colores. El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. O un peligroso leopardo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un animal!
animal azul es una ballena. Y hay mariposas azules. También. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. Y del axolotl. Eres muy bueno pintando, Morphle. ¡Transfórmate en un camión de volteo, Morphle! ¿Qué es ese sonido? ¿Dónde vino eso? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Mamma mía! ¡Oh, no! ¡Mono! ¡Ah! ¡Deja de perseguirme, Roca Gigante! ¡Mira, Morphle! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Oh, gracias! ¡No podía quitármela de encima! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Atrápala, Morphle! ¡Qué buen chico, Morphle! ¡Pero es muy tarde! ¡Las rocas han asustado a todos mis clientes! ¡Limpiemos este desastre, Morphle! Gracias, pero ¿tienen alguna idea de dónde vienen las rocas? Aún no, pero vamos a descubrirlo. ¡Vienen de esa dirección! ¡Continuemos siguiendo su rastro! ¿Dos más, Morphle? ¡Basta, gigantes! Están causando todo tipo de problemas en la ciudad con esas pelotas de golf. ¿Nada de golf? Bueno, el golf no se trata de solo pegarle a la pelota muy duro. ¿Ah, no? No, también se trata de apuntar. ¡Vamos a practicar eso ahora! Ok.
Trata de pegarle un poco más suave la próxima vez. ¡Otra ronda! ¿Construir un patio de juegos inmenso para el gigante? ¿Eso ahí? ¡Armemos los juegos juntos! ¡Genial! Ahora puedes poner eso encima. ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Síganos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Wow! Vaya, qué bueno que salimos en coche. Brr, hace frío afuera hoy. ¿Nos estamos encogiendo? ¡No! ¡El coche está creciendo! ¡Y ya no puedo alcanzar el volante! ¡Deprisa, Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Morpho! ¡Tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¿Qué le está pasando a mi auto? ¡Achú!
parece que aún no hemos terminado. Te pondrás bien, Phoebe. Toma un poco de té y mantente caliente. Tu resfriado terminará en un par de días. ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino, todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Morpho! ¡Ah! ¡Salvaste mis helados! Hola, Mila. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? Me temo que tú lo hiciste, Phoebe. Cada vez que estornudaste, usaste tu magia. ¡Oh, no! Pero no te preocupes. No pasó nada malo. Irradiemos todo para que vuelva a la normalidad. Morpho, transfórmate en un cohete. ¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después. Hola, soy Mila. Y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Hola a todos! Contemos del 1 al 10. Comencemos con el 1. Solo hay un... Contemos cosas diferentes. ¿Y qué viene después del 1? ¡Dos coches! ¿Uno? ¡Dos! ¡Oh! ¡Cachorros! Y hay tres cachorros. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué es eso? ¡Mira, Morpho! ¡Dinosaurios! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro dinosaurios! ¡Policía! ¡Cinco vehículos de policía! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Eso fue emocionante! ¡Sí! ¿Conoces algo que podamos contar hasta seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis monos. ¡Avión! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aviones. ¡Wow! Y en el puerto hay
Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho botes. Y nueve niños quieren helado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí es donde entro yo. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez conos de helado. Sí, gracias, Elefantástico. Más helado. ¡Helado! Marfo, transfórmate en una topadora para que podamos limpiar todo este helado. El Elefantástico está haciendo mucho helado. No sé qué hacer con tanto. Sí, y no es saludable para Morpho. Deberíamos ir a encontrar a un acompañante humano para el Elefantástico. Bien, Elefantástico. Muéstrale a Geraldo lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser el acompañante humano del Elefantástico? ¡No, no, 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 no! ¡Esto es demasiado fácil! Helados de Geraldo no es solo una fábrica de helado. Yo soy un artista. ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí hay un incendio! Pero Gerban, el bombero, se está quedando sin agua. ¿Y Morphle aún no puede transformarse? Porque comió mucho helado. Elefantástico, usa tu helado para apagar el incendio. El bombero podría ser el nuevo acompañante humano del Elefantástico. ¡Eso fue increíble! ¡Eres un verdadero héroe! ¿Un héroe? Me tomará días limpiar este desastre. Oh, creo que el señor Vanderboost tiene razón. Lamento que no te encontráramos un acompañante humano adecuado, pero no te preocupes. Siempre habrá lugar para ti aquí en la tienda de mascotas mágicas. ¿Hola? ¡Hola! Hola, estoy buscando una mascota mágica para alegrar a los niños en el hospital infantil. Thank you.
¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Adiós, helicóptero!